Nomás dejé los que están medio raros ahí y luego me voy a deshacer de los departamentos esos que tengo ahí en el Eclipse, pues porque Y tengo ahorita en el GTA cuatro. tengo para hacer el golpe del Human. Tengo ¿Todavía se el puro salen? golpe también. Sí, no lo he jugado yo del GTA. Sí. Lo iba a hacer el otro día con Jorge, pero no se metió nadie y ya, no fue. Sí, me parece que yo tengo el final del golpe ese también. No lo terminamos. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Adelante. ¿Qué dice un chino? No, ya es el... Ah. You there? I'll bring it to you. All right, I'll get back to work. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Okay, I got stuff to do. Need something, huh? One of your rides? Let me know.
¿Es tu juego, Cesarito? Viendo loco. Y el padre se fue. Se está cargando el wey. Iba al baño, parece que dijo. Iba al baño, parece que dijo, no, no sé si. Creo que sí. I'll bring it by. Hola, este. Regresé, chavalos. ¿Qué pasa, loco? Listo, Santi. Ahí me fui a lavar el culo. Care. Sí. Empezamos a transmitirnos. Sí, vamos a ver si empezamos a grabar los videos, chuma. Sí, no, no. O sea, te digo por si. Para que no te vayas a embroncar, pues. No creo que no fue. Yo digo por si no, que no voy a decir algo que no voy a decir. Ahí vamos, listo. No, no, igual. Ah, listo. Ahora es porque lo dijiste, chumo. Yo había hablado. Oh, nosotros alentamos. Vamos a jugar con River. ¿Dónde chingados? No sé ni dónde está mi casa. Está el mundo, Rusia, ¿no? Argentina, Bahía Blanca, no, el río, va. Va por la orilla, cabrón. Vamos, River. Acá.
¿Qué pasa, Bombi? ¿Qué rollo, loco? El Bombi está como espectador del compa ahora. ¡Vamos, Bombi! ¡Mamón! Lo tengo en el Facebook a Bombi. Eso es todo. ¿Por qué llora este pinche miedo? Mira el otro. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú también, cabrón! ¡Chuma! Ya. En vez de pelear, el vato se hizo bolita y se puso a llorar. ¿Qué pasa, Jare? ¿Viste ese juego que saca Unisoft sobre carteles? What you want? Some wheels? ¿Eso es como una especie de marín que tenés que destruir carteles? ¿En México? Sí, yo tenía yo tenía ese juego, pero de los primeros que salieron. Pero este se ve está, como que está chingón, ¿no? Sí, bien curado ese juego. Sí, ¿cuál sí. tenías? El cartel de Juárez, ¿no? No sé, no recuerdo cuál era, pero así eran los mismos, se llamaba igual el juego. Ghost Recon, no sé cómo se llama. ¡Guarobero! Bueno, no me acuerdo cómo, pero... Pero sí, o sea, estaba bueno para la época. Bien chingón para lo que era. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Okay, I got stuff to do. Opa. Carlito Sánchez, cómo lo extraño, papá. Estoy más embroncado que Juan Marta, loco. En México, pa, se me lo vendieron a México. Yo lo quería un campeonato más, boludo. Te digo la verdad, quería ganar Libertadora con él porque. Un jugadorazo. You threw to your garage, you I'll bring it to you. Alright, I'll get back to work. ¡Carobero! Vamos. Ay, la concha, no vamos, River. No me caiga. Matías Cranevito, mira cómo lo pisa. Maidana. Vamos, Jonathan Maidana, papá. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Vamos, vamos, River, ataque. No, mira el paso, un paso. Sube, sube, cabrón. Teófilo Gutiérrez, mira. No, no puede ser, me van a quebrar, loco. No alcanzo a subir, Ramón. Maldición. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. No, tengo que comprar equipo now. ¿Dónde chingo? ¿Dónde me mando, cara? Va a parecer loquísimo. ¡Ay, boludo! Vamos, mora. Toda la policía, tan grande.
Vamos. That ain't gonna work. I can't bring it right now. No, la concha, la lora, qué mal que estoy jugando. Qué golazo me hiciste. Hola. No, mirá, Mora, solo, Mora, solo no podés. No. Uf. Mirá, mirá cómo. Picu. Piculiche. No, no te podés lesionar Funemori, la puta que te parió. ¿Ah? ¡Barovero! Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos? ¿Qué tal tu domingo? Teo, Teo, Teo gol, Teo gol, Teo gol, Teo gol, Teo, 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 ¡ah! La concha de la lora, Teo, Teo. Larga la noche, Teo, la concha de tu tía. Ay, ¿cuándo le tiraron un oso? Pero con la pija parada pedía el viso. Ah, no, no. Vamos, Barovero, trapito. La concha, vamos, River. Y el Ossi no se ha conectado, Jare. No, el Ossi, vos sabés que... Desde que se le rompió el asiento de la moto y se le incrustó el caño en el ano, no se conecta mucho. ¿Oye, qué? ¿Se le fregó la moto o qué? Sí, no, se le clavó ahí en el traste, ¿viste? Qué linda que es, por Dios. ¡Vamos, River! ¡Te amo, papá! ¡Vamos, River! ¡No importa el temporito! ¡Vamos, River! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo que es ser de River! ¡Vamos, Torito Cabenagui, la concha de tu madre! ¡Vamos, gol! Che, boludo, hace calor, ¿no? Estás emocionado, cabrón. Todo tienes calor, pues.
está desesperado y preocupado ahí con el centro de... Chuma, se te escucha abajo. Sí, ya tengo un poquito retirado el... No, la concha, la luna. Bueno, la concha, vamos, River. Ahí está. Sí, ahí te voy a romper la pierna, puto, ahora. No se puede mirar el celular y jugar a la Play, lo comprobé. Igual todas las que me acerqué con Mora, ninguna fue clara. O sea, me acerqué, pero no... cayó arriba la pinche patrulla. Qué pira. Verá, voy arriba del tren, güey. Iba en la parte de adelante del tren y una patrulla chocó contra el tren porque le disparé y cayó arriba de uno de los vagones, güey, y la traía paseando la pinche patrulla. Qué loco. Y no pueden salir de los güeyes, no, quedaron atrapados. Agárrala, agárrala, la concha. Mirá, mirá, mirá cómo la dejan pasar. Papá. Ah, sí puedes disparar, perro. Toma. Ah. No, 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 para allá no camines, cabrón. ¡No! ¡La concha de su madre! ¡Puta madre que lo parió! ¡Concha su... Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, Carlos Sánchez. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Bien, ahí está. Que es por Dios, no puedo amar. Cobra, cobra ese penal, la concha de la lora, cobra ese penal. Para mí que el árbitro es colombiano, loco. Mira, era la cobrada del otro. Espera un minuto, para para. La... No, no. Le pegó con la chopa. Sube, sube, cabrón. No, yo acá mirando el programa de River Plate, que River Plate, bueno, es uno de los mejores equipos de mi país, del cual soy fan, seguidor y fanático. Y mirándolo porque hoy tenemos partido, entonces quería ver cómo estaba el equipo y esas cosas. Así que estás con tu hermanita mirando una peli. Mira qué entretenido, eso es bueno. Seguimos. Seguimos. José. Scaminech. Te digo una cosa, de todos los partidos que estamos jugando, este es el que más me duele perder. Boludo, te salvaste de gol con... Salvaste de gol, la concha.
Mira, la concha, ¿no? Toma. Oye, ¿se detuvo el pinche tren o qué onda? ¿Por qué rayos te detuviste? Santi, tengo una pregunta. ¿Qué teléfono tenés? ¿Tenés un Galaxy? Ah. Carlos Sánchez, mídelo. Sánchez, te amo, te amo. ¿Qué pasó, Chuma? ¿Por qué? No le dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo. ¿Qué pasó? Por mamón. You're through to your garage. Mirá, you need me to bring you a ride? No, Guarovero y la concha de tu madre. No, I'll get there as soon as I can. Que hago tantas jugadas y después suena el pedo. Bien ganado, papá. ¡Seguimos! Están buenas. ¡Oh! No sonrías, puto, no sonrías. Quiero aprender a jugar con selecciones, boludo. Oh, nosotros alentamos. Está mejor que un Maserati, te digo. Cambiamos. Ajá. Paraguay tiene lindas mujeres, Si quieres jugar con Paraguay, Italia. Papá. Ah, maldito sea. No puede ser, cabrón. Aguanta que voy al baño.
este cabrón. Se trae chorro, güey. Sí, ya, que ya acaba de venir el pinche baño. Sí. Ah, ya lo cambié y ahora sí dispara. Sí, eso es. Con lo de frente. Sí, vos, apunto con el R1 y apunto con el L1 y dispara con el R1. Sí, así es. Quién sabe por qué no funcionará el otro modo. Listo, ahora seguimos. Play. Para el ataco, ahí está. Ahí me encuentro. No, ¿quién? Yo. No, César, ni se te ocurra, pa. Ya dispara, nada más que cambié la configuración. Quién sabe por qué no. No disparaba con. Ah, la concha de Italia. Che, boludo, le pagaste el sueldo a los jugadores, ¿no? Ahora. Tengo ¿no te diste cuenta que yo llego al arco con una facilidad, pero no, no? Tengo que ir a dejar el carro este para allá, loco. ¿Al taller para venderlo? No, guardarlo en otro departamento. Es que necesito vaciar un departamento que tengo ahí para... A ver, ya me fui de paso. No, está tranquilo. Para venderlo, güey, quiero comprar otro que está para allá, para el lado del mar, para allá. Ah. Esa playa en la de Depto en la costa, bien cheto, chumón. ¿A cuál es eso, güey? No, cheto es cuando es fino. Ah, ole. ¡Criminal! ¿Por qué tiras un gancho tan lento? ¿Qué tiene? ¿Ligamento cruzado el pelotudo? ¿No se puede parar? Frío. Como feo. Para llevarla a Hermosillo, dice. ¡Para cool! ¡Cool! ¡Vamos, papá! La Michael, tengo la Michael. Ah, pues ahorita no está tan helado, pero en la noche, en la tarde, en la mañana. ¿Allá van a hacer eso? Pa 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 drug dealer. You know no let it be there go. Is it the only star? No 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 no. El dealer. No.
esa, va la estrella. Solito. Qué bronca, me da llegar al área y no puedo definir ahí porque tengo 70 defensores. Y cuando me doy vuelta, mis jugadores no están. Está peleado, está lindo el partido, ¿ven? Ah, me la sacaste vos, digo. Si patea así, tiene reuma en el pie. Mirá la que hace Rubén, te das cuenta que no lo puedo dejar solo, boludo. ¿Para qué te traje? Qué linda, a ver, vamos. Criminal del este. No fue nada. Me agarró el tobillo de... No. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Eso mismo digo yo, ¿cuántos defensores tenés? On the way. En un tiro te veo al vendedor de gaseosa ahí abajo. No, jugada de papi fútbol me hiciste. ¿Viste el festejo? Fue muy Elvis. Fue muy Elvis. Se da vuelta y se mira el culo. Fue muy Elvis el festejo. Mirá. Ah, bueno. Voy a empezar a comer fideo, boludo, ¿no? No sé, boludo, me hiciste un gol de... Eso mismo, ¿con qué pie se levantó? ¿Te anda siguiendo la policía, Cesarito, o qué onda? Sí. Ahora salen los goles, ahora salen los goles. El primer tiempo, ¿no? No, amigo. ¿Todavía ataja Buffon? Boludo, tiene 193 años, ¿sí? Boludo, jugaba al fútbol con mi bisabuelo, el hijo de puta. Imagínate, sigue atacando. Pa 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 pa, drug dealer.
Nah. Papi fútbol es. Y los defensores son unos muertos. Y son ingleses, boludo. Qué pelada también, boludo. La culpa de mi bajo rendimiento es una mujer. Porque cada vez que estoy haciendo una jugada, mensaje. Ah, ¿cómo me la...? Tremenda jugada, boludo, ¿para qué? Chingazo, mágico. Ay, la concha de la lora. ¿Qué? ¿Penal? No, ya. Que me falta que te den el penal también y... Hola, vete. Quítate. Voy a cambiar de técnico, te digo. Amarilla después del acto vandálico que hizo. Me hizo recordar cuando le pegaba así, boludo, en mi mejor época. No lo puedo creer. Qué nostalgia. Qué nostalgia. No, mira Rooney. ¡Qué drogadicto, hijo de puta! Sterling y Sturridge. Nombre de restaurante tiene, nombre de... Ahora te enamorás del gol, la puta que te parió. Tuviste 90 minutos para enamorarte del gol. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. ¿Cómo que tarjeta amarilla?
Sí, porque... Jugada maradoniana fue esa, me hizo colar antes que el Diego tome cocaína. Asesino. Light, tiene nombre de jugo el puto. Mirá, boludo, no tío. ¿Te compraste avión o te lo robaste, güey? No, me lo robé este. Ahorita vamos a terminar el human. ¡Penal! Ya ando acarreando todos los fregados, Carlos. Nada, te tendrían que haber sacado Violeta ahí, boludo. No hay problema, pa, no hay problema. No, una, es más cortés. Deja festejar, pelotudo. Deja festejar. Festejar, pedazo de pelotudo. ¿No te das cuenta que vamos perdiendo por uno y festejar? Pues sí. Es la pesadilla del Jare, este Jumbo. La pesadilla del Jare. Fue el que se le estrelló. Que le estrelló de frente, ¿no? Venía volando haciendo pirueta para subir el nivel, viene ese salito y ¡boom! Volé la mierda. Ni aguantó nada. Vamos, vamos. Vamos, me ganó Italia a la final, qué lindo. Antes que Argentina, que me gane cualquiera. Che, pero estuvo lindo el partido, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Mismo equipo, sigamos el mismo equipo. Ahí toca aprender a jugar con una selección, boludo. Qué festejo hizo el jugador, muy Elvis, boludo. Muy Elvis el festejo del jugador. Qué pinche carros. Caimán para vuelta, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Pa 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 na na pa pa na pa na pa pa. A los pinches carros te los compran bien barato. Ah, listo. No, no recolgado el tipo. Raite loco al departamento. Que traer otro para venderlo.
está curado este. ¿Es el turismo este? Sí. Qué chido. En el barrio de La Boca hay una banda que bien puta. Se cagan en la vereda y se limpian con la mano. ¡Mauri! ¡Mauri! ¡Hala, vete! Pero. Los sábados bailando se van a poner en pedo. Ya, quedó la banqueta, ¿no? Te vas de vacaciones en la playa del Riachuelo. Hay que matarlos a todos, mamá. Y no quede ni un bostero. Está Mauri. ¡Mauri! A ver, ¿a qué no me gustaba? Este lo voy a dejar. Sí, me rompieron el orto. Este también lo voy a dejar. Esos cuatro. Este lo voy a vender a la chinga. Está muy raro, güey. Sí, sí. Está muy cómico, ¿no? Van a dar 3 pesos, yo creo, por el pinche carro. ¿Dónde andas tú, loco? ¿Dejaste el carro embancado ahí? Sí. Sí, lo voy a sacar. Es que tan chapito que está, se acobra. Ay, la concha, a ver. Vamos. Se va de vacaciones a la playa del Riachuelo. Hay que matarlos a todos, mamá. Que no quede ni un bostero. Hay que matarlos a todos, mamá. Ven la canción, papá. Che, Santi, Millonario no tiene ninguna canción así tirado a Medellín, a ninguna. Era más caro este pinche carrito que el otro. La baila alta, si van a poner en pie. Puede ser. No. ¡No! Se le sale la cara del lugar, viejo. Le perforó el pulmón con el puntinazo que le di. Pinche llovión que está pegando, loco. Pa. Salí a matar este partido. Los sábados la bailanta se van a poner en pedo. Y se van de vacaciones a la playa del Riachuelo. Hay que matarlos a todos, mamá. I'll get there as soon as I can. Estamos ahí, estamos ahí. Sturridge. El piola. ¿Qué sé? ¿Quién lo conoce? ¿Qué es ese Bubi? ¿Es usted? Sí, lo quiero ir a dejar allá en otro. Que la. Que yo la estoy regando, fíjate. Me hubiera traído nomás. ¿Qué? No lo puedo creer, boludo. Yo no lo puedo creer. Está lejísimo, cabrón. Me da esta hueva llevarlo. Tenía que haber tocado cuadrado, boludo. Pero pensé que no llegase. Mirá, es un diabético, tarquero. No, boludo, tiene un reuma en los tobillos, No, los voy a vender, me da huevo ir a fea. Vamos. Voy a vender todos los que puedan. Vamos por el gol. Vamos, Javi, como cuando juegas al fútbol, vamos, sí. Eso, ahí. Dale, la concha a tu hermana, Javi, la puta que te parió, vamos. Me falta hinchada, boludo. Yo creo que me falta hinchada, debe ser eso. Buena.
Ya te andan siguiendo la policía otra vez, loco. Quedó como liando en torno a la cabeza. Sí. Ahí ya no trae nada, este, no sé, le ve todo el motor ya. Sí. No te esperaba esa, ¿no? Me chocó un pinche por eso. El sábado en la bailanta se van a poner en pedo. Dale, bestia. Santurrona. Moveme esa cola. Moveme esa burra. Todos ya estamos claros que sos returra. Vamos. Está al medio, más que no al medio, ¿verdad? Pa para para pa. Casi lo llevo, le meto una patada del tobillo al arquero. Claro, mide 1.60, boludo, eso. ¿Qué mierda va a ganar una cabeza arriba? ¿Qué? Bien, se tiró el puto. Empezó a cobrar el sueldo. Parece que no le habían depositado la guita y se tiró, boludo. Oh, nosotros alentamos. Que ganamos. No, ¿por qué no tiré el enganche ahí? La puta madre que lo parió. Boludo, esa jugada de primer grado mencionó esa jugada y no salió, boludo. Es la vejez, güey. Boludo. No. Cocainómano de mierda. A mí que se como, fue como Free Night, tuvo un problema de chico. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Lo quiso coger el médico pediatra, me contó. I'll bring it by. Escuchate esa chuma. Lo empezó a revisar, le puso en el al Free Night. Qué loco. Quería hacer que le coma el pito todo. Hijo ese, sí. No puede ser. No, pará, espero. No voy a hacer la boludez de irme solo como siempre y después no tener a nadie. Che, loco, ¿no hay algún manual para posiciones de play? ¿Cómo mierda sentarse? Ale, Extremadura, ale, ale. Claro, ah, mono, te estaba tomando mate ahí con el chon.
quedé con las ganas de patear arco. Me dejaste con las ganas de patear arco. No, yo quiero el gol que me da tranquilidad. Vamos, Javi. ¡Métela! ¡Métela! ¡No! Mickey Mouse y la concha su madre. ¿Qué tendrás que ver, Mickey Mouse? Yo no lo puedo creer, boludo. Se salvó de... Perdí la cuenta. ¿Qué pasó? Sí, ya te atendí. De Rossi. Io ma che mi dice, io tutto parlare, io ma questo, io un puto gole, ma perché? Io Santi tiene questo grande. Ah, va bene. Willy Jimmy, un cantante blues, vino Willy Jimmy. Vale, ¿por qué le hice publicidad, no? ¡Habla, loco! ¡Se fue Willy Jimmy! No soportan la presión, pues. ¡Se fue Willy Jimmy! La presión del bambino. Todo contra el culo en la pared. Llegó el bambino. La concha de hora, boludo, te gambeteo media defensa y el chabón cuando tiene que hacer la última no la hace. Precisamos un jugador como Ariel Ortega que iba borracho a las prácticas, esos son jugadores. Te juro, Chuma, era el mejor jugador, jugaba, pero era como Maradona el chabón. Pero se la pegaba en la pera el chabón, ¿eh? Pero... Era que vos lo veías Scabio y te hacía gambeta, chilena, jugaba mejor borracho que fresco. Y aparte como el alcohol no te da positivo porque no es doping. Le valía madre. Se la tomaba todo, sí, se tomaba todo el vino, era como la Mona Jiménez. Mierda, ¿no? ¡No me ayuda a nadie, manga de puto! Gracias.
boludo, ¿te diste cuenta que nadie vino a ayudarme? Ay, por favor. No, mirá. Las conchas, mo. Aguantaba que salte que me voy a hacer un delivery. Me voy a pedir un delivery para comer algo. Dale, dale, yo también. Me voy a pedir algo para comer porque me gusta para cuatro. Ahí vengo. ¿Cesarito se salió o qué, mamá? No, aquí ando jugando una de bazookas contra insurgente. Ah, boludo. No me aparecía ahí. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's on the way. Hijo de tu. Here for the magic touch? If you're driving around Grove Street, you should be just fine. Is that street legal? Ah, who cares? Hello?
just dropped your 0 to 60 by 0.8 seconds. Look, it's sharp. Man, you mean business.
nosotros alentamos. Y Chuma, ¿en qué andas? ¿Qué pasa, viejo? Estoy queriendo comprar un carro aquí. ¿Está dormida la nena? Sí, está dormida la loca aquí. No. Se salieron los plebes. Todavía que sí. Goti fino. Saca esta la entrada al notorio video, ¿eh? ¿Cómo dice? A Lil Kim, la entrada notorio. ¿Qué pasaría con el Mauri? Debe estar comiendo, debe estar viendo una peli, algo. Listen, give me... Con visita, aparte. Ah, sí. No, va a batallar para conectar. A la cuñada. My goods are quality goods, as lethal as they come. Think they use that one in the Evacuator movies. Qué bonita, ahora lo. Smart. Thank you.
¿Qué vamos a hacer, loco? Ahí termino de comer algo, Chuma, y... Ah, voy a hacer una misión, a ver. Sí, 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 está bien. Por tener... rayos te pasa. Muy tranquilo domingo, ¿no? Chuma. Sí. Era qué hacer, pues. Es que tira barra, loco. Hay que empezar a hacer videos de nuevo, loco. ¿No? Sí. Sí, el último que subí, ¿lo viste?
¿Qué es eso? Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? ¿Qué pasa, hijo? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Es lo que alcanzan a vivir los locos. Sí, pues andan en el mar.
No, bueno, que tenga el nene, Morse Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Che, Chumo, ¿en tu barrio no se ve una pandilla así o no? No, no, ahí así como ahí. Es más gringolante eso. No.
sea, en las ciudades grandes sí ya le hacen a loco nomás. No, ahí son pandillas grandes, una bola de cabrones que siempre se juntan los mismos. Aquí no, aquí. Welcome. Están los tranquis. En Culiacán me tocó que nos pegan una correteada unos pinches cholos. Ya está minado, ¿no? Sí, había como unos 20 o 30 cabrones estaban ahí en la calle. Pero era cuando estaba estudiando yo y en la casa de estudiante donde estaba yo éramos como 70. Y haz de cuenta que nos empezaron a echar bronca, éramos 4 nosotros nada más. Y cuando llegamos ahí a la casa de estudiante salieron todos, pues. Se dieron cuenta y salió un bolón de cabrones de todos donde éramos nosotros, éramos de pueblo, pues. Entonces se volteó el rollo y vamos atrás de ellos nosotros. Pero te imaginarás el desmadre que se hizo, piedras en los carros, en las casas, en todos lados. Que si alguien saca una pinche busca ahí, quién sabe qué hubiera pasado. Los juguetes tienen los nenes, ¿eh? Ay, caro. Está en un sueño, loco. ¿No era temprano hoy? Fui a hacer ejercicio, güey. Como a las 6:30, creo que me levanté. Dale pues, cabrón, dale. ¿Hacemos algo en GTA, Chuma? ¿Cómo? ¿Hacemos algo en el GTA? ¿Una misión, algo? Simón, me metí aquí a uno de que me mandaron de fuga a la prisión, pero no le pica al güey. Ah, listo, juega tranquilo. Hay que jalar al Cesarito ahorita. El Cesarito parece que tiene el de Human también. Yo tengo pendiente el que dejamos pendiente de Human, el puro golpe de gona. Basta.
Soy afortunada de cumplir 27 años y seguir viva, dice. Ah, bueno. ¿De qué? ¿De cumplir? Soy afortunada de tener 27 años y seguir viva, dijo. Está con los malandros, con los choladas. Sí. Magic touch. My gay cousin.
La cobra egipcia, qué chota es eso. ¿Qué se dan estos locos, chumo? ¿Me querés decir? ¿Qué? Unos nómades en Egipto, ¿no? Se los llaman los danzadores de la cobra. ¿Y qué hacen? Viajan por todos lados, bailando, haciendo... Andan con víboras, nada, están re locos. Hey, what's going on?
Ring ding dong. Ding ding ding. My enemies. Nos estamos durmiendo, loco. Life. ¿Cuál es el pinche coche? ¿Es este? El tipo en el website Ipsum Show. Now. Acá hay película, la puta madre que lo parió, y ninguna de las que quiero ver. Thank you.
Interesting. Interesting. Well done. Ya había un sueño, loco. Recostate un rato, chuma. Miro a la bebé y me da más sueño, cabrón. Está bien a gusto la loca. Parece que vamos a salir. Eso ahorita. Duerme, no tienen problema. Vamos a salir a... Le van a festejar a un sobrino 4 años. Vamos a salir. ¿Viste? ¿No te pasa que cuando tenés sueño es cuando te dicen tenemos que ir acá, allá, acá? Sí, me dio agüite de decirles que no. Carrizo fue. Esa. Es un desmadre de cárteles, ya no. ¿Escuchaste? Ya no se sabe ni cuántos hay a la chinga. Mirá la saca. Mamá. Le pasa. ¡Kikyu! ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo lo que están? ¿Cómo lo que están? ¿Y el Mauri? Carteles, papá, en puro México. Un chalo. Through to your garage. You need me to bring you a ride?
¿Listo? I'll get there as soon as I can. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Me compré el Resident Evil 0. Está bueno. Espero que no sea una porón. Mira, mucho no te puedo decir, Chuma, porque... No, ya lo compré, lo jugué, pero es como que... Es un tramo que estoy adentro de un tren. O sea, mucho movimiento no hay todavía. Ay, me agarró el frito. Pero... Resident Evil 0. ¿Es el más nuevo o qué? Yo me compré el Call of Duty y me ha decepcionado totalmente. Pensé que te había gustado, Tito. El nuevo. Que es muy futurista, ¿no? Es muy mierda la trama. Así nomás. Es muy buena, la jugabilidad es la misma de siempre. No sé. Hay pocas armas. Está esa historia. Es muy, no sé. Es muy a lo Half-Life. Así, a muy a. O sea, a bicho. A. No sé. Te juro que me parece que estoy jugando Half-Life. ¿Vos viste esos juegos alguna vez, verdad? Sí. Pero así gráficamente, ¿zafa? No. Gráfico es lo máximo, ¿verdad? Pero sí, no sé. Onda de que. Tipo tiene como poderes mágicos, no sé, robóticos, ¿verdad? Pero medio poderes mágicos lentos. No sé. Es medio. Es lo que le digo. Después te salen unos zombies, le lee la mente a la tipa. Te juro, es una pinga. Así yo digo, para que vuelva a hacer el Call of Duty tiene que irse a las guerras. Al conflicto bélico clásico. Conflictos bélicos clásicos, así. No está así toda la... Entonces te va y ya llevan 4 o 5 Call of Duty que es lo mismo, ¿verdad? Sí o sí hay disturbios climáticos, te encuentras o inundación o terremoto o así, de repente así que te cae agua encima o se levanta la tierra o te cae un edificio encima. O vas corriendo para no ahogarte o para no quemarte. Entonces, es muy repetitivo. Pero para vos estás jugando lo más tranquilo y de golpe te pasa uno volando y te asesina, es medio choto. Bueno, eso es en el online, ¿verdad? Sí, en online normal, ¿verdad? No sé. El online lo que hasta ahora no me ha gustado, por ejemplo, me imagino que es por mi nivel, ¿verdad? Es que te topas unos roboses que le caes a tiro de la cabeza hasta los pies. Y otra cosa es que hay alguna opción o algo, ¿verdad? Medio que invisible o de poner torretas invisibles, que vos pas, cruzas una puerta y caes a tiro y no le viste a nadie. Entonces es medio marica, de verdad. Sí. No sé, a mí los anteriores con los últimos usaban más, definitivamente. Sí, yo creo que... Ah, y la otra, en el multiplayer, imagínate que nunca vas a tener armas buenas, es decir, armas así de buen nivel y eso. Imagínate que hay que comerse eso o comprar, ¿verdad? Ah, pero viste que hay que comprar armas. No. A ver, si querés tenerla de un principio, tenés que comprarla. Si no, tenés que meterte jugando esto el día entero. Tenés que vivir para el Call of Duty, no para ¿eh?
tiene que rayarse el disco ahí adentro. Ay, cabrón. No, no, es medio, no sé. Ahora llegué a un nivel ahí que pa... Es desperdiciar la plata. No, la saga. Cagaron la saga. Sí, una cagada la saga. Este, a ver, lo que pasa es que los Black Ops, ¿verdad? Cuando empezó con el tema de Fidel y eso, ese Black Ops era muy bueno. Después metieron el Black Ops, que ya era medio futurista, que les querían sacar los códigos al tipo, ¿verdad? Y ahora sí, este, ya sé. Sí, sí, no sé, le metieron una onda de que... se están fabricando robots de estilo como humanos. Chavales, mira, si lo hubieran hecho tipo peleando contra el régimen talibán, algo de eso, hubiera sido un juegazo. Sí, sí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios ese tito? ¿Qué demonios ese tito conectado hoy? Porque eres un puto. Eso es raro verlo conectado. Te a él y hablando con la gente. Oye, vaya. No, el problema es que solamente se conecta cuando está Elvis. ¿Entiendes? Por no, eso es raro verlo conectado. Sí, sí. ¿Quién sabe qué pasaría hoy? Oye, estoy arreglando algo acá con mi tarjeta de capturadora de video y por eso no he podido conectarme. Arréglame este que tengo acá también, si ya estás de paso arreglando cosas. Bueno, dale, te voy a arreglar el ojete. Pon el ojete que te voy no, a arreglar. No, el ojete no dale. Hace falta arreglar. Sí. Puto. Arregla el mandado. Venga. Deme un chancecito, vengo enseguidita. Dale. Andate a la mierda, amor. A ver, puto. Pues una pinga. Yo digo que deberían... Ah, y entonces estoy en una parte ahí que estoy metido dentro de la mente de una tipa, ¿verdad? Que se le está sacando la información a ver quién cojones fue el que empezó a crear los robots, ¿verdad? ¡Pah! Pero no, no, no. Será. Está solo, Mauro. Tito. Sí, sí. Está solo, boludo. Sí. Mucha información para sacarlo y no tenés, está solo. Sí. Y estoy metido ahí en la mente, no sé qué puta. Y la cosa es que... que empieza a recordar cosas de los nazis cuando la tipa no es nazi ni una pinga. Y entonces guau, que los nazis fueron eso. Pero la historia fue más o menos rebuscada o... No es que la historia, no sé, eso es lo que no me cierra, ¿verdad? Que la historia es una pinga. El juego está muy bueno, es decir, los gráficos son espectaculares, no se buguea. Tengo un error ahí a la hora que se inicia, se me cierra el juego, no sé por qué cojones, ni por qué regla de 8, ¿verdad? Se cierra, pero no, pero después cuando estás jugando... no sé si es mi internet o qué onda, pero hay veces también que se cuelga el online. Me mueve de servidores, pero eso es normal. Es lo más normal del mundo. Chavalos, me salgo un ratito ahorita regreso. Una mierda. Dale. Mierda.